Bueno, estamos con Natalia González Serigra y Guillermo Parodi. El tema es, después del acto, la realidad sigue. Y hoy en boga están las paritarias, ¿no? La docente es una paritaria que no ha sido solucionada. Y parece que arrancaríamos con un paro docente. Sí, en Provincia de Buenos Aires, sobre todo, Vidal ha tenido siempre un discurso de querer anticiparse a la negociación paritaria para que comiencen las clases, pero estamos a 2 semanas y presenta una oferta salarial del 15% cuando es reconocida la inflación. Dos veces la misma. Y la oferta de ayer, además, con una provocación, entiendo yo, porque agrega un bono de presentismo, que más bien es un bono que es un castigo, sobre todo para las mujeres, siendo un gremio donde el 80% son mujeres, el 50% sostén de hogar, y el bono del presentismo lo cobraría todo aquel docente que no falte un solo día en el año por enfermedad o por alguna licencia gremial. 500 pesos por mes, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, está planteado evidentemente que no van a comenzar las clases así, o por lo menos las docencias y las familias también, porque no se trata solo del salario, sino que estos días vimos que hay un ataque de conjunto a la educación, ¿no? Se están cerrando 39 escuelas rurales en la provincia, hay 10 escuelas que se están cerrando en el Delta de San Fernando, donde quedan los niños totalmente aislados sin el derecho a la educación, porque no pueden trasladarse. Tienen que emigrar. Entonces, siendo que en la provincia de Buenos Aires, Vidal, gracias al pacto fiscal, va a recibir 40 mil millones del fondo conurbano, hubo un revalú inmobiliario, tiene un aumento del impuesto inmobiliario, va a tener más ingresos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente es una decisión política de marcar un techo a la paritaria docente como una paritaria testigo y atacar a la educación pública, porque mantiene, por otro lado, el subsidio a la educación privada en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece gravísimo las escuelas de interislas, ¿no? Porque yo recuerdo que hace unos años hubo un conflicto con las lanchas que los llevaban, que no les pagaban. Hubo un conflicto con los alimentos que les proveían, que no llegaban. Y quien conoce, yo conozco bastante el Delta, es muy complejo. Sí. Porque es tan complejo cuando hay creciente como cuando hay bajada. Y es muy difícil llegar. Sí, el trasfondo que denuncian los vecinos, la familia hace tiempo, es que hay intenciones de grandes negocios inmobiliarios de quedarse con esas tierras. Son carísimas. Claro, porque al cerrar las escuelas obligan a que las familias tengan que mudarse de ese lugar. Entonces, bueno, justamente por eso lo que muestra igual es que fuerzas para enfrentar al gobierno hay. Porque hubo una gran movilización hace pocos días, ¿no es cierto? Donde los docentes... El 21F, donde los docentes han sido parte, a pesar de que no ha sido con paro, ¿no es cierto? Pero han participado porque quieren defender la educación pública. Entonces, en ese sentido, está planteado, digamos, ver cómo los gremios también a la altura de estas circunstancias, además de la negociación paritaria, empiezan a debatir las medidas de lucha.